así, niña, parece una chica muy joven, no nos parece ni guapa como una chica normal, sí, probablemente una de las vecinas de ese lugar, el cuadro está hecho en técnica pintural, aunque en esta época no se usaba mucho este técnico, más trabajaban el tema. La tarea del pintor, sí, porque aquí quiso representar una mujer realmente bella, representó la belleza de una mujer. La decoración del techo, las figuras que sostienen el techo, columnas, pisos, pero lo principal, más importante, las puertas. Entrado a la sala que se llama Sala Pompeyana, es por el diseño. Recuerdo, en el siglo XIX encontraron la ciudad Pompeya debajo de la ceniza del volcán Vesubio y se hizo eso de modo de poner esa decoración igual como estaban decorados los interiores de sus palacios. Entonces, esto tenía están expuestos dos cuadros de Rafael y ahora veremos, sí, tenemos dos cuadros de Rafael, ahora veremos un pequeño cuadro que él pintó cuando era muy joven. Él todavía aprendía la pintura, tenía como 16 años de edad cuando pintó este El niño y el delfín eran muy amigos, pero una vez jugando en el mar, por casualidad, el niño dañó al niño, se ve la herida en su cuerpo. Intentó de salvar a su amigo, pero cuando lo llevó a la costa, él ya quedó muerto. Y delfín quedó al lado del niño en la costa y murieron los dos niños. Una triste historia de amistad. Pues el niño se ve con misma expresión, está mirando a alguien. ¿Se ve? Sí. No sé qué quería decir el pintor, pero yo lo veo. Esta escultura aparece con el esposo de la capilla de los Medici. Se ve que el autor no llegó a acabarla, pero a pesar de lo que no está acabado, nos vemos qué impresionante realmente era un... es un ejemplo de las famosas palabras del que decía, cojo el mármol y corto lo que sobra, es Rafael. Y es una copia exacta de una de las galerías de Vaticano. Una vez a Catalina II regalaron unos cuadros que representaban esta galería. Ella quedó impresionada, quiso tener su cuadro. Mandó a Vaticano a los pintores que copiaron todos los frescos de esta galería.
un arquitecto le construyó la galería del mismo tamaño y luego pegaron los lienzos a las paredes. Esa es pintura en tela que está aplicada a las paredes. Lo que en Vaticano son relieves, aquí es pintura, imitación de relieves. Lo que en Vaticano son piedras, aquí es imitación de piedras. En el original, las búlgaras de político era Catalina II, diplomata, impresionante, porque logró de llegar al acuerdo con Papa, de permitir... así que lo muestro también. A ver si lo puedo.